Estamos en el Congreso de los Diputados, un Congreso de los Diputados absolutamente blindado, la primera vez en la historia de la democracia en la que una posible investidura está cerrada a los ciudadanos. Son conscientes de que van a un proceso constituyente, de que se están apoyando en los terroristas y en los golpistas. Hoy, de nuevo, la ciudadanía sale a la calle para vergüenza de Sánchez. ¡Pedro Sánchez a prisión! ¡Pedro Sánchez a prisión! ¡Pedro Sánchez a prisión! ¡Pedro Sánchez a prisión! ¡Pedro Sánchez! ¡Defiende tu nación! ¡Sánchez, traidor! ¡Defiende tu nación! Golpe de Estado, traición. ¿Estáis convencidos? Y ¿no? Mentira. O sea, en el 17 fue un golpe de Estado con violencia en Cataluña, que defendió la policía por órdenes que se les dieron desde aquí, pero ahora se le da un secuestro. Esto es un secuestro. Hay mucha gente de izquierda que está indignada por eso, porque piensan que realmente han ido en contra de ellos. Mm. O sea, su voto lo han subvertido, lo han malversado completamente. Estamos asistiendo en directo, por primera vez en 40 años, a un golpe de Estado y además legalizado. O sea, aquí no han hecho falta que entren guardias civiles ni militares al Congreso a pegar tiros, simplemente un presidente elegido que cree que es legítimo simplemente por los votos, la famosa dictadura de los votos que dice Sánchez. ¿Esto es un golpe de Estado? Totalmente, pero totalmente. O sea, se ha saltado todo, se ha pasado todo por el forro de la torera. O sea, es una vergüenza. No se puede pactar con un prófugo de la justicia con independentistas y asesinos, como es Bildu. O sea, es que Bildu es Zeta. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Y Pedro Sánchez está cargando la separación de poderes, está llevando a cabo y perpetrando ahora mismo aquí lo que es un golpe de Estado en toda regla. Si no hay separación de poderes, no hay democracia. Y esto es lo que estamos viendo aquí. A un ególatra, a un sociópata, a un psicópata que sería capaz de vender hasta a su madre para estar otra legislatura más siendo presidente del gobierno. Venimos de una investidura que avala el anterior golpe de Estado, el del 17. El último golpe de Estado, esto es avalarlo, porque le estás dando con sus votos, recibiéndoles, les estás amnistiando. Efectivamente. Además, se está amnistiando cuando eso no viene amparado en la Constitución. Incluso ellos mismos, Pedro Sánchez y dirigentes del Partido Todos Socialista, hace dos días. Afirmaban hace dos días que era inconstitucional. Mm. Por eso precisamente es un golpe de Estado, porque ellos están modificando las leyes como les viene bien a su antojo, cargándose la separación de poderes, metiendo la mano en los jueces, metiendo la mano en el Constitucional para hacer y deshacer como les venga en gana. Entramos en un nuevo escenario que nadie sabe lo que va a pasar. Es que no sabemos qué va a pasar a partir de ahora porque empieza la tiranía de Sánchez. Vergonzoso, a mi modo de ver, vergonzoso. Y esto no es cuestión de derecha a izquierda, como leíamos el otro día. Eso es una cuestión simplemente de valores, de mantener la palabra. Y que este tío venga ahora diciendo que la palabra que mantiene es la misma cuando hace una semana dijo lo contrario, eso es vergonzoso, eso es una afrenta a cualquier persona medianamente decente, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de lo que sea. Tú no puedes vender a España. Repetición de elecciones. Claro. Que se pacte con gente decente. A mí, ¿no? pacta con otra gente. No, en la anterior amnistía lo siguiente fue una constitución que se votó. Que se votó y aparte. Si vas a hacer un proceso distinto, habrá que decirle a la habrá gente. Habrá que ir a las urnas y que la gente podamos votar. O sea, yo porque tengo que aguantar que me dirija un prófugo y perdonar su deuda. Yo no sé si conseguiremos algo con la movilización permanente. Lo que sé que es no conseguiremos nada quedándonos en casa y protestando por Twitter y por las redes sociales. La ultraderecha y el fascismo es él. Él es el que no tiene dignidad y el que lleva una bandera que es del más extremo que hay. Yo personalmente espero y deseo fervientemente que esto al final se pueda revertir la situación, porque esto no es propio de un país europeo. Esto no es propio de un país europeo. Esto es pues una república bananera absolutamente. Exótica.
Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/caqueminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.